Ok, entonces, Chiquilín, métele el otro, porfa. Teléfono. Vaya. Entonces, ahora sí, tenemos a Jensi Naliel de Barrientos que va a cantar Guardián de mi corazón para todos ustedes, con las aspiraciones de llegar a la siguiente ronda de canto. Démosle con todo. Como un día sin el sol, como una noche sin estrellas, así es una ilusión que no puedes tenerla. Se despierta el furor guardado en mi corazón, pero nadie me oye. El silencio triunfó, otra vez me mudó. Quiero curar mis heridas, pero no por encima. Quiero curar el veneno para tener la verdad. Así quiero sanar con el cuchillo profundo, sacando los gusanos que me comen el alma, que me hace llorar. Guardián de la puerta de amor, déjame entrar, necesito tu amor. Quiero acariciar mi estrella otra vez. Guardián de la puerta de valor, déjame entrar para decirle adiós. Ya no aguanto más lo que es la realidad. Por favor, guardián, guardián de mi corazón. Ok. Entonces, esa fue la niña Nahua. Vaya. Vamos a ver. De verdad que nunca me había puesto tan nerviosa como ahora. Y el miedo de verdad a los dos más chiquitos, no, al pobre y a Melissa. En serio, me estaba tan nerviosa ahorita ahí que ni sé qué hice. Al pobre y a la Melissa le tienes tanto miedo. Es que no, ando, no sé, rara. Rara. Así ¿qué? Como muy nerviosa. Pero no rara como la Joana, ¿no? Hay que tener miedo. Vaya, no. Vamos a ver, Cordomero, ¿qué le pareció a usted? Cometió tres faltas graves. Mucho, sí. Desentonó. Se iba de tiempo y se le olvidó la letra de la alabanza que estaba cantando. Ajá. Y también los puntos primordiales de la alabanza, donde tiene que ponerle más fuerza, ella estaba, creo que, tratando de recordarse la canción. Entonces estaba desconectada de lo que estaba cantando. Ok. Esa es mi calificación. Face off. Vaya, vamos a ver, Papachuca. Uno. Bueno, sí. Vamos a ver el sombrero. Ajá. Ponételo, Chuba. Espérense. ¿Hola? ¿Cómo vas, mira? Bonita, dice. ¿Por qué me miro bonita? La cara de Alejandra, mira. Vaya. Ay, que ya se sonido bonita, Ya, por favor, digo que le gusta. Todos los días, miren, chicas, todos los días voy a ir así, ¿eh? Levantazón de nicho, pues. Seguramente. Es un nicho, no, pues sí. Bueno, en la canción que, o alabanza que ella cantó, mire, cuando lo estaba cantando, ¿cuántas veces dijiste? Bueno, pues, ¿sí? Con la boca. No, estaba cantando como le digo, una voz que estaba, digamos, voy a dejar un pedazo acá, una voz, digamos, que estaba cantando, supongámosle, un poco bien, va. Y después se pasó para otro,
sacó la voz de ella, ve, ya no aguanto más. Y era algo así, ya no aguanto más. Ah, ok, sí, era diferente. Eso es lo que quiero dar a la corte, yo. Ajá. Pero, y se paró un poquito y se puso como medio a chistar, no sé. No tuvo seriedad. No tuvo seriedad. Ajá. Y se puso entre nerviosa, dio medio la vuelta, se regresó. Como que quería disimular los nervios, sí, pero no pude. Quería disimular los nervios haciéndose como chistosita, algo así, ¿verdad? Ajá. Y tal vez fue a la que la llevó a equivocarse, okay. En el pie de la letra, ¿me entiendes? Ok, al pie de la letra, sí. Exactamente. Y ahí va ese término, va a quedar perfecto ese término. Sí, ahí. Ahí márquenlo bien, pie de la letra, es decir, sí. Seguir el correspondiente a la letra, al tono, sube y baja. Ok, ya está. Ajá. ¿Ah? Si no entendieron el problema de ustedes, yo sí entendí bien. Yo sé que Camarón me entendió. Sí, claro. Y se bajó bastante y en la entonada hubieron varias partes, ¿ví? Sí. Porque no sé si se le acabó el aire o qué. Uh-huh. Porque a veces eso, porque también lo que vi, y empezó a cantar. Uh-huh. Eso fue una de las otras partes que también le causó, pero no sé. Ahí no sé, ella. Vale. Y en el vestuario, para que alabanza, siento que hubiera sido un poco más mejor. Un vestido así como anda Bessie, un poco más largo. Pero está decente. Ese para como viste, ella está decente. Mire, yo llamo, yo soy el juez, pa. Ajá. ¿Sí o no? Sí, usted es juez. Sí. Fue la Jenny. Yo no te puedo decir que son míos. Dice que después te va a chicharrón. 10. No, un vestido como que sea aquí. O uno de esos que son casi con hasta abajo. Ajá, ok. Se mira bien bonito. Ok. No, pero ese sí está largo. Sí, está largo, pero era para mi opinión, para un decir, pues, ¿me entiendes? Y, bueno, pues entonces vamos a pasar al otro paso que sería la calificación. La calificación. Vamos a ver, tiene un 1 en la mano, pasa el 2, pasa el 3, pasa el 4, pasa el 5, pasa el 6, pasa el 7, pasa el 8, pasa el 9 y saca. Quiere que salga solo, pero no salió. Y va a darle un 7. Ok. Vamos a ver, Roxy, ¿qué opina usted, Roxy? Al menos no estoy como el Chele. ¿Cómo? Tan mal. Ah, Roxy. Pues mira, creo que mi opinión empezó un poquito bien. Estaba escuchando bien. Trataba de encontrar el coro de la alabanza, porque siempre en la alabanza hay un coro, pero no encontré el coro. Uh-huh. Con el tono. Sí, muy, muy nerviosa Nayeli. Y también, a ver qué le pasó. No sé, muy nerviosa, no quería ni mirar para acá. Ajá. Porque siempre miraba. Sí, miraba para allá, daba la vuelta, toda insegura se miraba. Sí, muy insegura. Pero claro, más que todo, pues el coro, el entonamiento de la alabanza. So, no, pero la vestidura está muy bonita. Sí, está decente, los zapatos bien con el vestido, sí, está decente. Sí. Guapa. Entonces, por lo mismo que te digo que sí, la entonación y no encontré el coro en ella de la alabanza. ¿Cuánto le dará mamá Rosy? Chan. Un 5. Bien. Vaya. Vamos a ver la hermana Melissa qué dice. Primero va a tragar mucha agua. Es que sí me la puedo esa, o sea, pero es que estoy tan, o sea, ando muy nerviosa. Ajá. Escuché que cantaba, cantó varias.
varias. Que canté otras que sí, porque no cantando. Pero es que, o sea, ella siempre ha cantado esa canción, siempre la ha cantado y se la puede. Es no que sé sí, qué le pasó es hoy. Que sí me la puedo, quien dice que sí, no, se la sabe. Eso es lo que yo le digo, pues que por eso me siento decepcionada de ¿ah? Mí. No le dio entonación. No, pero también se equivocó en la letra. Sí, no, se olvidó. Sí, la canción creo no terminaba ahí y creo que ahí dijo, vaya, estuvo. No, sí, porque terminaba. De ahí lo mismo repite, pues sí, pero así como la de Alejandra no terminaba donde ella la dejó, pero. Uy, esa es malaca. Sí, pues sí, pero como. Ajá, repite. Vaya, entonces Melixa. Pero sí, bien, con esos lentes le vi hasta lo prohibido. Lo prohibido, ¿a quién? Vaya. No, mire, la canción es muy bonita y es muy entonada. Ajá. Pero ella estaba muy nerviosa y no quería ni voltear a ver aquí a los públicos ni a los jurados. Ajá. Jueces más bien. Okay. Entonces ella estaba muy nerviosa, caminaba por allá y para allá. Y volteaba a ver allá o allá, o sea, nos sí. miraba a nosotros. Y vos estás viendo que ella sigue que está allá. Ajá. ¿Estás viendo el churrute que está allá? Vos, vaya, ya que está eso y podías poner el micrófono, o sea, te podías como sentar y relajarte. Relajarse, cabal. Y ahí podías cantar, o sea, ya que no querías voltearnos a ver a nosotros, podías cerrar. ¿Ustedes han escuchado la canción? Sí. ¿Cómo va la canción? Escúchela, escúchela, escúchela. ¿Aquí la canción? Aquí en el pedacito, sí, así hay un pedacito. Como un día sin el sol, como una noche sin estrellas. No, yo así sé tampoco. Así es una ilusión que no puedes tenerla. Se despierta el puro guardado. La fíjate, bichita, que la próxima que hagamos, pues vas a entrar en canto. Que va, pues, de ah, ajá, sí. Sí, sí, vos vale. Le vas a entrar al canto, fíjate, pa' chivo. Entonces, ajá, también y el pop. Vaya, entonces, Melissa, ¿qué nota le daría usted a su hermana? Cha, 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 cha. Un cuatro. No, falta el pop todavía. Vamos a ver, pop. Vamos a ver, ¿qué opina usted, pop? ¿Qué le pareció? He dicho esto en la última ronda, creo que fue. Sí, fue con Alejandra. Que fuimos al pasado. Ah, que regresamos, sí. Ay, Dios mío, ¿qué estamos haciendo mal? Sí,